sume a una situación límite, en la cúspide de la pirámide está el clímax, después hay una resolución del problema, y después viene el desenlace. Es como termina la historia. De una problemática social, ese sería mi planteamiento. En el clímax, anoté salida intempestiva de la escuela y abordaje de camiones. Ese punto alto, álgido, fuerte. Y en el desenlace es el regreso al plantel en los mismos transportes, vehículos que nos sacaron de allí, regresar a la escuela, pues ingresar a nuestros grupos. Fue una situación muy difícil porque nosotros ya nos vimos mucho muy vigilados, mucho muy presionados y además temerosos, íbamos muy temerosos porque estábamos siendo observados con miradas desagradables. Y empiezan a rodearnos patrullas, ella dice era un momento muy tenso, temeroso, había luces, había ruido. Ese es tu punto climático de la historia. Lo que pusiste en tu clímax es cuando subimos a los camiones. Eso lo podríamos ubicar en la situación límite. Entonces de ahí ya salimos, yo regreso al casco porque trabajaba con este grupo de la noche. El resto al casco con unos papás de una compañera que vivía en este lado, pues eso lo hago. Y decido integrarme a un grupo de rescate que estaba en la escuela de Brasil. Y me toca ir, venir en la ambulancia. Yo no conocía al lugar ni nada, no me trataba la ambulancia sin saber qué iba a encontrar. Pero eso no fue, todo eso pasó el 2 de octubre. Sí, 2 de octubre, pues sí, porque, o sea, todo eso ocurrió entre noche y madrugada. Okay. Cuando yo hago el segundo viaje, me imagino que es madrugada. O sea, de hecho, no me percataba de la hora, sino nada más de seguir las indicaciones. A mí el clima me parece, y no sé si estoy bien, Liliana, es verlo regresar por su propio pie, sano y salvo. Pero todo lo que pasó me parece que también es climático, pues, o sea, el clima, no sé si es cuando él se quiere incorporar y el cuerpo que tiene encima es muerto, está muerto, no sé. El clima no es cuando le desintegra. También pensé en eso, también pensé en eso. El clima del asunto es cuando le dicen está salvado prácticamente. ¿No? Toda la tensión que viví antes y cuando nos salvaron. Exacto. Sí. Es que algunos de ustedes tienen historias dentro de otra historia. Sí. Eso está muy emocionante. Pero ustedes no pierden de vista que el clímax es ese, porque es lo que tú alcanzaste a vivir. Es tu clímax. Y esa pequeña historia que ustedes traen, que van a introducir, no se llaman historias enmarcadas, tiene también tal vez su propia estructura, pero no es la estructura de la totalidad de tu proyecto. Okay. El Climas nos cuenta la historia de su padre, la demencia que padeció y las veces que trató de suicidarse. Cómo ellos quedaron en el desamparo y su madre no podía mantenerlos. La resolución fue la forma en que fueron repartidos a cada uno de mis tíos para poderlos mantener y ayudar en la educación de ellos. Y el desenlace, mi nuevo hermano a partir de entonces. No, ya ahorita no. No, ya no vive. Entonces, pero es que si me pongo a hacer dentro del clímax otra historia, porque mi historia tendría otra pirámide, ¿no? Desde que empiezan ellos que viven, que van haciendo, cuando vivían muy felices a pesar de las carencias económicas que tenían, la parte tan, vivían en un lugar donde no estaba ni siquiera, no había agua potable, vivían muy mal, pero estaban muy felices, ¿no? Esa ya era otra, una historia dentro de otra historia. Exactamente. Si te fijas también ya lo tienes. Se fijan ahí algo distinto, hay un cambio de escenario, se mueve. Entonces, ese es tu clímax, el
momento donde se ven atrapadas dentro de toda esta, este descontrol, este ruido, este correr de gente, y tu resolución del problema es lo que pusiste en el libro. Entonces, yo tenía pensado ponerlo eso en situación límite, pero si era un momento, yo creo que dentro de la anécdota, era una situación tan intensa que igual estando en el departamento, igual que no sabíamos cuál de las dos era más tensa, pero si era muy tenso no poder correr y que todos corrían, pues así es como despavorido. En situación límite puse el 22 de octubre, que fue lo que está planteando usted. Después en el clima puse conocimiento de los eventos en la Plaza de las Tres Culturas por el origen del 2 de octubre, la preocupación de mi papá por esos eventos, que mi hermana se salva por hospitalización y le produce tristeza el conocer esos hechos a través de un periódico que leía mi papá, y yo entro en un conflicto existencial por medio de una serie de interrogantes de todo lo que estaba pasando a través de información gráfica. Su historia inicia sin poder ir a sus clases de danza, que de pronto es algo muy importante lo que me has mandado, lo poquito que me has mandado, ¿no? Entonces, inicia con la interrupción, con su cotidiano de las clases de danza, y termina cuando se recupera el ciclo y otra vez empiezas con tus clases de manera normal. El clímax, cuando él ve la luz de bengala y los soldados empiezan a disparar y él comienza a correr para escaparse. Y el desenlace, cuando después de tanta carrera, tropiezos y caídas, logra brincar una barra y llega a la escuela para decir que están matando a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Hasta ahí sería el desenlace. Creo que estás en una situación parecida con Alicia, María Luisa. De alguna manera, ¿no? No, la tuya sí, tú sí la viviste, nosotros sí. No. Yo creo que tu planteamiento está muy bien. El segundo que me leíste, ese es tu planteamiento. Tu clímax, yo creo que es justo cuando el maestro llega. Tú lo ves cuando llega y empieza a contar la historia. Sí, pues. Ese es tu clímax. Cuando ves venir a tu maestro y empieza a contarte toda la historia. ¿Cómo llegó? Que recuerdo que era algo muy importante que nos relatabas en el libro muy bien. Cómo venía, sí, 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 sí. ¿No? Y entras dentro de detalles. Claro, exacto. Primer reunión con directora de Danza UNAM, nosotros hablábamos, ¿no? Que quiere hacer homenaje a 68, una instalación. Y yo preguntaba a directora, quiero escuchar la voz en vivo relacionada de 68. ¿Dónde está? ¿Conocen algunas persona o profesora de UNAM, por favor? Algo así. Pero directora dicen que no sé. Estas cosas capaz no quiere contar o muchas cosas discreto. Entonces ahí me quedó, ¿no? Entonces cuando miro esta convocatoria, tengo que ir, ¿no? Primero quiero escuchar, digamos, como historia vivo, capaz mi padre estaba ahí, ¿no? Eso era mi intención. Y bueno, se me acaba de ocurrir, no sé si tú porque es importante para mí, no sé si también podría incluir alguna parte de lo que estoy viviendo en el presente, ¿no? Porque me parece muy importante lo que escucho, ¿no? Esos pequeños detalles de gente que no estuvo ahí y cómo te afectó. Personas que no estuvieron ahí les afectó directamente. ¿Qué es lo que pasó contigo? Está, todo lo que vas a hacer, también creo que conviene, igual que Mari, hacerlo desde tu presente. Tú, Ivonne, la mujer de ahorita, contándonos esa historia. Cuando estoy asomada por la ventana y veo venir corriendo al soldado,
que viene persiguiendo a un muchacho, lo golpea y lo somete. Y el desenlace, cuando nos acostamos en el piso, juntos mi hermano y yo, después de lo que vimos. Ahí está. No, ahorita te acercaste a mí, vimos que ya había quedado muy bien estructurado. Ahí está todo. Ahí está perfecto y no hay que moverlo. Entonces, teniendo seguridad, haciendo bien sus cimientos, entonces ya podemos empezar a pensar en lo que queremos transmitir, en qué le ponemos acá para que sea más dramático, en cómo manejo mis piezas y mis fichas. Pero ya tienen todos claridad en lo que van a abordar y de dónde a dónde van a llegar. Y eso es de lo más difícil, ¿no? Justo para así, ¿cómo aterrizo todo lo que traigo en la cabeza? Pues por lo menos ya tienen una estructura. Está Liliana Pesina, coordinadora del libro, y entiendo que están varios de los cronistas. No sé si se me escapa alguien más, pero pues les pregunto si quieren compartir algo con nosotros. Yo quiero comentar que ¿Ustedes escribieron el libro? Sí, que todavía faltan historias por contar. Decían aquí nuestros amigos, por ejemplo, el papel de los porros. Y el papel de los porros en el movimiento fue importante porque su misión era romper las asambleas. Y teníamos, por ejemplo, en el caso de la prepa 3, los nombres les van a decir todo: el Superman, el King Kong, el Kennedy, el Chuche, el Nájera, que se dedicaron precisamente con la experiencia que han vivido nuestros compañeros. Contra ellos también teníamos que combatir, no solamente con las autoridades. Y quien coordinaba a estos porros era el, no recuerdo el nombre, se apellidaba Méndez Rostro, pero le decíamos Méndez Monstruo, precisamente porque se dedicaba a romper las asambleas. Aquí estas personas que están aquí, conózcanlas, vienen muy entusiasmadas al evento a escuchar la presentación de su libro. Son trabajadores, trabajadoras, y con mucho entusiasmo pues, se comprometieron a este proyecto, y yo creo que pues era necesario hacer mención del libro porque aquí están, y muchas felicidades, felicidades a ellos. Gracias. Bueno, ya dos intervenciones más. Pues, también quiero agradecer a la UNAM, yo también soy autor de Crónicas 68 con los compañeros. Y voy a leer porque no tengo experiencia como los compañeros. Agradezco a la UNAM haberme dejado compartir esta historia verdadera. Muchos de los que estuvimos ese día en la Plaza de las Tres Culturas sabíamos que podríamos ser detenidos. Pero la juventud siempre arroja valentía. Muchos pasaban por ahí, pero todos al final fuimos víctimas del miedo. El terror es un arma desarmada, pero más desarmado es el humano, que la piensa, la estudia, la fabrica y la aplica. El legado del movimiento estudiantil de 1968 es nunca tengas miedo. Resistencia, resiliencia y lucha mantendrán la llama de esperanza para obtener la libertad y justicia para nuestra sociedad. Gracias. Pues bueno, nosotros, bueno, yo fui parte de este grupo de crónicas del 68, un taller que se desarrolló en el Centro Cultural Tlatelolco con la maestra Liliana Pesina, que le agradecemos infinitamente. Nació de una anécdota, luego se convirtió en crónica y nos llevó de la mano a hacer una crónica literaria. Todos los días del taller, bueno, lo que duró, fue muy emotiva las sesiones, impresionantes, y les recomiendo que compren la serie, y en especial Crónicas de 68.